Perdón. Hola a todos. Ahora sí me escucháis, ¿a que sí? Perdón a todos. Os decía, bienvenidos a todos. Siento mucho, he empezado con el micrófono muteado. ¡Qué desastre! Perdón. Os decía a todos, séptima semana ya, séptima semana de juntos desde casa. Como sabéis, empezamos este cursillo con Zanabot en Blender, ¿verdad? Modelamos la ciudad, modelamos los árboles, modelamos los coches voladores, modelamos el coronavirus en sí mismo, modelamos todo. Y bueno, séptima semana y estamos en Unity programando nuestro propio videojuego. La verdad es que hoy os tengo una envidia tremenda. Yo estoy, como sabéis, emito desde San Francisco, que es donde vivo la mayor parte del año. Pero no estoy en España, por tanto, vosotros hoy habéis podido salir, yo todavía no, así que os he preparado, eso sí, un montón de cosas interesantes para que después de vuestra salida de hoy tengamos cosas interesantes que hacer juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero que voy a hacer es, voy a recordaros, ¿vale? Algunas cosas de lo que tenemos por aquí. Voy a recordaros qué es lo que hemos hecho, voy a enseñaros también la parte del juego, ¿vale? Y os voy a enseñar también, muy importante, mientras comentamos un par de cosillas, que os bajéis, ¿vale? El contenido para el día de hoy, que también incluye además el juego compilado. Hoy veréis que es un poquito más grande, entonces lo tendréis ahí preparado. Me pregunta Nico que dónde vivo el resto del año. Pues es complicado, Nico. Yo soy originalmente de Palma de Mallorca, ¿vale? Y bueno, estudié y monté una empresa que originalmente estaba en Madrid y que ahora tiene oficinas en Madrid, en Londres y en San Francisco. Entonces me muevo mucho, normalmente, claro. Ahora echo de menos hasta el jet lag, pero normalmente vivo en un avión y estas semanas, uno de los motivos por los cuales puedo hacer esto es porque ya no vuelo tanto como antes por motivos obvios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como os decía, vamos a empezar. Vamos a recordar muy rápido dónde estábamos. Y antes de recordar muy rápido dónde estábamos, ¿os acordáis que el otro día compilé el juego, ¿vale? Por primera vez compilé el juego y lo lancé. Entonces, no pudimos verlo en pantalla en ese momento porque sacaba por defecto Unity la pantalla en mi otra pantalla. Entonces, no podía enseñaros el streaming de la otra. Entonces, lo que voy a hacer aquí, me voy a venir rápidamente a Zanabot Materials, ¿vale? Me voy a ir a el Exports, perdón, al Builds, que es, os lo he creado. También, y veréis que he creado el Zanabot versus Coronavirus.exe, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, esta vez además lo he cambiado para que salga en modo ventana. Luego os enseñaré cómo he hecho esto, ¿vale? Una buena pregunta que me hace Nico también por ahí es: ¿qué versión tengo de Unity? Estoy utilizando la 2019.3.7.F1, ¿vale? Que creo que es, si no la última, la penúltima, ¿vale? A mí me gusta en general experimentar siempre con la última versión, por tanto, siempre que sale una nueva, me la bajo. Pero sí que es verdad que esta semana creo que ha salido una y no me la he bajado todavía porque no quería romper el proyecto, que a veces ocurre, ¿no? Cuando actualizas esta parte, entonces no quería romper nada con estaba bastante liado esta semana, no quería romper el proyecto si podía evitarlo. Entonces, lo que os decía, he creado esta carpeta, ¿vale? Con Zanabot versus Coronavirus.exe, al cual le voy a hacer doble clic. Y ahora me lo he abierto en la otra pantalla, pero en una ventana. Entonces, el musicote está a tope, ¿vale? Pero vamos a ver lo que hemos hecho. Podíamos disparar. Podáis escuchar la voz mientras hacemos esto. A ver, tampoco tanto. Un segundo. Ahí estamos. Entonces, podía disparar, ¿vale? Salían coronavirus, me podía mover, podía romper árboles, podía volar, ¿vale? Y podía matar a coronavirus de esta manera, ¿vale? Entonces, este era nuestro juego de momento. Y ahora, como os digo, lo hemos hecho en un exe, que ya puedes compartir con tus amigos, ¿vale? Y amigas, y directamente verlo aquí. Entonces, voy a cerrarlo, ¿vale? En esta parte. Y vamos a ver un poquito cómo he hecho esto. Aquí, en File, tenemos Build Settings. Y dentro de Build Settings está el Player Settings. En el Player Settings, antes, cuando tú tenía este problema donde me aparecía siempre en la otra pantalla, es porque lo lanzaba en full screen y no conseguía cambiarlo de pantalla. Lo que he hecho ha sido cambiar el modo en que se compila. Y lo he compilado a Windows, ¿vale? Le he puesto un 1024x768 y le he dicho que sea Resizable Window. Esto por defecto, ya os digo, pone aquí full screen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es importante que lo tengáis como lo tengo yo, en Windows, etcétera, para que no os pase lo mismo y podáis mover la ventana alrededor. Esto para probar es bastante mejor. Después simplemente podéis elegir
cómo lo compiláis. Aquí hay un montón de opciones más, ¿vale? De qué quiero hacer cuando lanzo el juego. Por ejemplo, una de ellas es poner una imagen, por ejemplo, el logo del. Si tuviésemos un logo para el juego, que a lo mejor tendría que pedírselo a nuestro equipo de diseño de Juntos desde casa, podríamos ponerlo al principio del juego para que se viese nuestro título del juego, por ejemplo, ¿vale? Pero simplemente quería que vierais cómo lo hice. Una vez he hecho esto, simplemente me voy aquí a Build and Run, ¿vale? Y lo colocaría. Es importante que cuando haga el build tengamos las escenas puestas. Por tanto, antes de montarlo, es importante que haga clic en Add Open Scenes, de tal forma que me aparezca nuestra Sample Scene, que es la única escena que tenemos de momento, porque hoy haremos más, ¿vale? En el build. Porque si no pongo ninguna escena, crearé un exe vacío, básicamente, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y luego puedo darle a Build o a Build and Run. Si le doy a Build and Run, por ejemplo, me dirá dónde quiero crearlo. Simplemente elijo la carpeta. Pues yo lo tengo por versiones. El otro día hice la versión 0.1, ¿vale? Entonces simplemente selecciono. Esto me compilará el juego. Veréis que además, como de momento el juego es muy pequeñito, lo va a hacer muy deprisa, ¿vale? Y lo lanzará además, porque hemos puesto Build and Run. También puedes hacer solo Build si simplemente quieres generarlo, ¿vale? A ver, try again. Puede que tuviese algo abierto ahí, ¿vale? Pero ya se ha cerrado. Entonces simplemente me lo lanzará de nuevo y me creará el juego, ¿vale? Y lo podré abrir. Entonces, nada del otro mundo, pero importante. Bien, una vez aclarado este punto, vayamos a comenzar con un poquito más de cosas que teníamos que hacer. Si os acordáis, una de las cosas que teníamos pendientes, y por cierto, lo que voy a hacer es, para no escuchar el audio mientras os hablo, ¿vale? Voy a venir a Zanabot Theme y voy a desactivar el audio. Entonces, no oiréis la música cuando lance el juego, ni recordad que podría hacerlo de dos formas. Una, desactivando o activando el audio, y la otra, que es la que voy a usar, muteando el audio cuando lanzo el modo juego dentro de Unity, ¿vale? Entonces, si lo desmutease, oiría cada vez que le diese al play. Como lo muteo, no lo voy a oír. Es más que nada para poder hablaros sin volverme yo loco, ¿vale? Con la musiquita. Entonces, voy a darle un segundo a play. Ahora ya sí, dentro del juego, no dentro del exe, ¿vale? Y acordaos que teníamos uno de los primeros problemas que queríamos arreglar la semana pasada y no nos dio tiempo, era que cuando estoy mirando, por ejemplo, hacia aquí y disparo, realmente las balas van hacia atrás, ¿vale? Es decir, haga lo que haga, las balas siempre van hacia adelante, ¿no? Esté mirando en la dirección en la que esté mirando. Eso tenemos que arreglarlo porque evidentemente no está bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a recordar, ¿vale? Rápidamente qué es lo que ocurre. Si os acordáis, nos vamos a ir al controlador de Zanabot, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionaba el Fire Bullet, ¿vale? El Fire Bullet, que os acordáis que lo separamos bastante bien para que no tuviésemos muchos problemas en verlo. Lo que hacíamos era poníamos la animación, le decíamos que el Coronel Attacking estaba true, después invocábamos el Stop Attacking que terminaba al cabo de un tiempo, ¿vale? Y hacíamos un Instant Shade Ammo Bullet Origin, era punto position, Quaternion Identity. Entonces, lo que estábamos haciendo era hacíamos una instancia del objeto Ammo, que si os acordáis, ¿vale? Estaba aquí arriba y cuando nosotros mirábamos en el juego, mirábamos a Zanabot, ¿vale? Le habíamos pasado como Ammo las Zana Bullets. Es decir, que lo que estaba haciendo era simplemente generaba ese bullet. ¿Y qué ocurre? En el Zana Bullet Fly, ¿vale? Que es el script que tiene las balas en sí, lo que habíamos hecho era definirles, ¿verdad? Algo, ¿no? En este punto. Entonces, lo que le habíamos de definido por defecto en ese caso era, oye, pues quiero que te muevas, transformTranslate.movement, ¿vale? Y lo que tenía aquí puesto era, bueno, lo he cambiado varias veces este de aquí, al principio tenía con números, pero básicamente tenía un vector 3.forward, ¿no? Que era el 0, 1, perdón, el 1, 0, 0, ¿no? Es decir, muévete hacia adelante en esta parte. Entonces, es normal realmente que esto no funcione, en el sentido que el script hace exactamente lo que le pedimos que hiciera, disparar hacia adelante. Entonces, vamos a tener que cambiar cómo está hecho para que funcione de esta manera. Para eso vamos a tener que hacer dos cosas, ¿vale? La primera es en el Zanabot Controller tenemos que tomar este objeto, ¿vale? Hay que cogerlo de una forma que podamos modificarlo. Entonces, lo que voy a hacer es, en lugar de hacer simplemente Instant Shape veréis que es del tipo GameObject, es decir, devuelve un GameObject, ¿vale? Entonces, puedo hacer GameObject Bullet. Es igual a Instant Shade, ta, ta, ta. Entonces ahora ya tengo una referencia básicamente a la bala que acabo de crear. Primera cosa que necesito hacer.
La segunda que voy a hacer, ¿vale? Por motivos también bastante evidentes, es, oye, necesito decirle a esta bala, ¿vale? ¿Qué pretendo hacer con ella? Pero no solo tengo que tener acceso a la bala, necesito acceso dentro de la bala, ¿vale? A el script Zana Bullet Fly. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente: bullet.getComponent, y esto que aparece entre los dos triángulos, ¿vale? Es básicamente el tipo de cosa que quiero. Entonces, quiero que me des el script Zana Bullet Fly que está en ese controller. Entonces, esto lo que me va a hacer es me va a dar, ¿no? Esa parte. Entonces, de momento, y fijaros, que Zana Bullet Fly, al ser una clase, yo podría incluso hacer esto, ¿no? Zana Bullet Fly, ¿vale? Y lo llamo, pues, yo no sé, ZBF, de Zana Bullet Fly, Bullet Get Component, Zana Bullet Fly. Entonces, ahora ya tengo una referencia a este script. Y podría hacer varias cosas, ¿no? La primera y la más fácil sería cambiarle el vector de movimiento a algo diferente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar, ¿vale? Voy a borrar esto por completo, ¿vale? Ya está. Y de hecho aquí lo voy a inicializar a cero. Le voy a poner new vector 3 punto, ¿cómo era esto? Cero, puede ser, ¿sí? No. A ver, cero no existe. A ver, ¿cómo era esto, Víctor? Ah, claro, porque no es new vector 3. Lo que hay que hacer es vector 3 punto cero. Ahí sí, ¿vale? Entonces no era new. Lo pongo simplemente a cero. Entonces el movimiento básicamente no es nada. Y al ser público, podría modificarlo. Esto no es muy buena práctica, ¿vale? Deberíamos tener un método para cambiarlo en esta parte, pero para darnos prisa vamos a hacerlo de esta manera. Luego os enseño cómo lo haría un poco más limpio. Pero básicamente, yo puedo venir aquí, a ZBF, le podría decir movement y asignarle un movimiento nuevo, ¿vale? Es decir, darle algo diferente. Entonces, ¿hacia dónde tengo que lanzarlo? Tengo que lanzarlo hacia donde mira Zanabot en este punto. Entonces, this, que es Zanabot, transform, que es hacia dónde está mirando, ¿no? Bueno, es su posición, es su rotación, es todo, toda la información de el ángulo, la posición en la que Zanabot ocupa. Entonces, queremos saber dónde apunta, ¿vale? Que es forward en este caso. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es cogemos la bala. De la bala, cogemos el script. El script le asignamos el movimiento y le decimos: no vayas siempre hacia adelante de la bala, que siempre es hacia adelante. Ves hacia, ¿vale? Hacia adelante de Zanabot, de este punto. Entonces, esto debería ser bastante fácil. Vamos a probarlo. Voy a guardar muy rápidamente. Si no lo habéis entendido o queréis que repita algo, por supuesto, ya sabéis que aquí estamos para serviros, ¿vale? Y lo mismo, si queréis que programe algo que no haya preparado o que sea distinto a lo que estoy pensando, también el chat está para eso, ¿eh? Como sabéis, muchas de las cosas que hemos hecho aquí no se me hubiesen ocurrido sin vosotros. Entonces, espero que colaboréis conmigo. Bien, entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Sigue disparando hacia adelante, como esperábamos. Ahora, dispara hacia atrás. Pues no parece, ¿no? Dispara hacia un lado. Tampoco parece. Pues algo ha hecho mal, ¿no? En esta parte, clarísimamente. Entonces, vamos a revisar nuestro código porque algo he hecho mal. Entonces, vamos a irnos rápidamente al código de nuevo. Vamos a ver. GameObjectBullet, instanciamos. ZBF, mira que he dicho. Es que esto me pasa por hablar. He dicho, esto va a ser fácil, ¿verdad? Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo. Entonces, vamos a ver en Zana Bullet Fly. Bueno, Zana Bullet Fly no había guardado, ¿vale? Entonces, esto es un problema para empezar. Voy a guardar el script, vamos a probarlo primero guardado. Esto soy muy yo, perdonadme. Recordad, ¿vale? Y esto es importante, que yo me levanto muy pronto para hacer esto, ¿vale? En San Francisco es muy temprano. Entonces, si parezco a veces que estoy medio dormido, no es que lo parezca, es que estoy medio dormido, ¿vale? Entonces, perdonadme. A ver, y al guardar, las balas se están moviendo un poco, entonces me parece a mí que si voy hacia un lado. Ups, vale, se está moviendo, ¿vale? Fijaros que también la voy hacia atrás, pero fijaros, la bala sale al revés, ¿vale? Está yendo hacia donde miro, eso sin duda funciona, ¿vale? Pero la bala no apunta, claro, insisto, programar es algo muy bonito porque básicamente el ordenador hace exactamente lo que le dices, ni una cosa más, ni una cosa menos, ¿vale? Entonces, efectivamente, ¿vale? Ya disparamos hacia donde se nos estamos moviendo, hacia donde se estamos mirando. Pero esto no tiene ni mucho menos el efecto que yo esperaba, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene el efecto que yo esperaba porque la bala no gira. Entonces, ¿lanza la bala hacia donde estoy mirando? Sin duda. ¿La bala apunta hacia donde estoy mirando? No. ¿Por qué? Porque no se lo he dicho. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar un poco cómo vamos a hacer esta parte.
Entonces, básicamente, aquí en Zanabot Controller, ¿vale? Le voy a tener que decir de alguna manera a esta bala que mire también hacia donde debería mirar. Ya hemos girado cosas, ¿vale? Anteriormente en nuestros cursos y os voy a recordar un poquito cómo funciona. Quiero hacer un bullet, ¿vale? Es decir, la bala que he cogido aquí, el game object, y quiero transformarla, ¿vale? Quiero ir a su transform. Y lo que voy a hacer es modificar su rotación, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo lógico, ¿vale? Y vamos a ir en quaternion, que es, como sabéis, la forma en que medimos y aplicamos giros en Unity. Hay un método que se llama look rotation, ¿vale? Que es básicamente rota hacia lo que quieras mirar. Y de aquí le dices hacia dónde quieres mirar. Entonces, en este caso, quiero mirar hacia una dirección que es thistransform.forward, ¿vale? Entonces simplemente le digo, oye, aparte de moverte en esa dirección, tienes que mirar en esa dirección, ¿vale? Entonces me vengo aquí. Esperamos a que compile, como sabéis. Perfecto. Y vamos a ello, ¿vale? Perdón, muchas ventanas. Entonces, venimos aquí, ¿vale? Y simplemente le doy a F, le doy a F, le doy a F. Y fijaros que ya sé que funciona, porque está girando, ¿vale? La bala apunta bien, la pala apunta bien, ¿vale? Entonces, ahora ya miro, ¿vale? Y la bala va en la dirección en la que estoy mirando. Entonces, esto era muy importante para hacer el juego divertido, ¿vale? La otra cosa que creo que es importante para hacer el juego divertido, fijaros que yo en el Zalabullet Fly le había puesto básicamente lo que iba a durar, ¿no? La velocidad a la que iban las balas y lo que duraban en el aire, ¿no? Y de hecho, si estoy muy lejos, ¿vale? E intento de llegar a los coronavirus que están saliendo al fondo, a ver, así. Bueno, los coronavirus están desmadrando por completo en esta parte, pero fijaros, ¿vale? Están empezando a salir muchos. Fijaros que cuando yo apunto, las balas van bastante despacio, ¿vale? Entonces, esto es la otra cosa que me gustaría cambiar antes de seguir con nada más. Esto, evidentemente, lo teníamos hardcodeado, ¿vale? En la bala, me parece. Sí, aquí está. No, perdón, Zanabullet Fly. Teníamos aquí el Float Speed, ¿vale? Entonces, me podría venir. Puedo tenerlo en 10 originalmente, ¿vale? Y cambiarlo en el prefab, por ejemplo. Le podría dar a Zanabullet. Y aquí en su script, ¿vale? Tiene un prefab cogido. De hecho, fijaros que en este prefab, de hecho, va mucho más rápido. Es decir, a pesar de que en el script tengo 10, aquí ya lo tenía con 100, por ejemplo. Entonces, le voy a poner aquí, le voy a colocar, pues no sé, 150, ¿vale? A ver qué tal. Venimos por aquí. Y vamos a darle una más. Más que nada porque si no, es un pelín aburrido. Quiero ver las balas, por supuesto, ¿vale? Me parece todavía lento. Acordaos, ¿vale? Que puedo hacer cambios en vivo en esta parte. Entonces, voy a cambiarlo y le voy a poner, por ejemplo, 200, ¿vale? Y voy a ir una vez más. Parece un poco mejor, ¿verdad? Con 200. Fijaros que así, ¿vale? Sí que llega al final de la calle, por lo menos. Con la vida útil que tienen. Que recordad, también podría subirle la vida útil, a lo mejor. ¿No? Subirle la. Se la va a subir a, venga, 250 y que duren 4 segundos, ¿no? Eso les permitiría llegar muy lejos, en teoría. Fijaros ya lo rápido que van las balas, ¿vale? En esta parte. Pero creo que es importante para darle un poco de dinamismo al juego. Si no, tarda mucho, ¿no? Es decir, está muy bien para debuguear, pero para jugar creo que no tanto. Entonces, de momento lo voy a dejar en 254 y ya lo iremos cambiando cuando toque. Entonces, lo siguiente que quiero hacer en el juego, ¿vale? Voy a guardar, por supuesto, buena práctica. Lo siguiente que quiero hacer en el juego, como os decía, es contar puntos, ¿vale? Quiero saber a cuántos viruses mato en esta parte. Porque no hay juego divertido, ¿vale? O no hay juego que enganche, que no te dé algún tipo de métrica de cómo lo estamos haciendo. Entonces, una cosa importante, sin duda, es contar los puntos, ¿vale? Entonces, contar los puntos puede ser algo que si lo hacemos bien es muy fácil, si lo hacemos mal es un infierno. Entonces, pensemos un segundo, ¿vale? Básicamente, yo quiero hacer algo, ¿vale? Y podría hacer algo muy tonto, ¿no? En este aspecto. Yo tengo aquí en el Zanabullet, ¿vale? Si os acordáis, en el código de mi Zanabullet, yo tengo en alguna parte, aquí, ¿vale? Concretamente, que si colisiono contra un enemigo o contra algo que sea destructible, como los árboles, entonces destruye el game object. Básicamente aquí, ¿no? Bueno, tendré que ver que si los destructibles cuentan como puntos o no, ¿vale? Los enemigos seguro. Pero básicamente yo aquí tengo que contar puntos, ¿vale? O sea, esto va aquí, sin duda. La cosa es, esto va aquí, pero ¿qué hago? Porque este objeto, este script que lleva el objeto de la bala,
va a desaparecer cada vez. Entonces, yo no puedo tener una variable, un número entero aquí e ir contando ahí, porque me va a desaparecer, ¿no? En esta parte. Me pregunta Nico, si mantienes F pulsado, ¿no para de disparar o solo lo cuenta como uno? Es una muy buena pregunta, entonces antes de seguir con los puntos, voy a contestarte. Me voy a ir a Zanabot Controller, ¿vale? Y vamos a ver el evento que estoy utilizando. Por ejemplo, vengo aquí al Fixed Update, ¿vale? Vamos a ir aquí y fijaros cómo está escrito esto. If input getKeyDown, es decir, lo diré, si la tecla F baja, entonces dispara una Zanabullet. Así que Nico, te dejo que me contestes. Lo que veis que tengo varias balas es porque estoy machacando la F o es porque la mantengo pulsada y dispara muchas balas, viendo que el evento es Get Key Down. Te dejo que me contestes en el chat mientras lo pensamos y después te cuento cómo lo haría, ¿vale? Para hacerlo. La machacas, correcto, ¿vale? Estoy haciendo F, 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 F. Entonces, para hacer lo que veis, estoy haciendo F, 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 ¿vale? Como si fuese un shooter normal. Es decir, no es un arma automática, no es que disparo y dispara todas las balas hasta que termina, ¿vale? La estoy machacando en esta parte. Luego, si queréis, ¿vale? Dedicamos un poco de tiempo a ver otras posibles formas de hacer esto. Y de hecho, estoy pensando que a lo mejor después cambio esto. Es un poco rollo lo de F, F, F. Y el ratón no lo uso para casi nada en el juego, ¿vale? Estoy haciendo todo con el tal. A lo mejor podríamos poner el disparar en la tecla del ratón, ¿vale? Luego leeré vuestros comentarios en el chat para ver cómo queréis que lo haga, ¿vale? Pero lo veremos. Entonces, cuando acabe el curso, cómprate un teclado nuevo. Sí, la F habrá que cambiarla, me temo. La F habrá que cambiarla. Entonces, como os decía, ahora voy a contar puntos aquí. Pero, ¿qué hago? ¿Lo meto en Zanabullet Fly? Pff. No debería, ¿verdad? Porque si lo cuento aquí, destruiré este script cada vez que destruya la bala. Por tanto, el contador de puntos tiene que estar en alguna entidad externa. Pero debería ser la bala la que diga, oye, he matado a un enemigo, señor contador de puntos, seas donde seas, estés quien estés, cuenta un punto, ¿vale? Que he matado a uno, cuenta un punto. Y antes de destruirte, das ese mensaje. Entonces, este modelo de tener a un contador de puntos que escucha, y tener a una bala que cuenta cosas, ¿no? Eso está inventado en programación y se llama Event Listener, ¿vale? Es decir, es un sistema orientado a eventos. Tú tienes una parte del sistema que dice cosas y una parte del sistema que escucha cosas, los listeners. Entonces, lo que hay que hacer, ¿vale? Para hacer esto bien, es hacer un manejador de eventos. Es decir, hay que hacer un sistema en el cual yo puedo generar escuchadores. Y puedo generar lanzadores de eventos en esta parte. Eso se llama un Event Manager, ¿vale? Entonces, lo que voy a enseñaros a hacer ahora es a montar un sistema de eventos para vuestro juego. De momento, súper sencillo, al cual solo escucha a un evento. Pero lo voy a hacer escalable porque va a haber más eventos en el juego. Entonces, los Event Managers son importantísimos en un montón de sitios, ¿vale? En este punto. Y además, Unity lo pone muy fácil con dos clases que Unity ya tiene, que son lo que ellos llaman los Action Events, ¿vale? Los Unity Events y los Triggers, ¿vale? Que básicamente es oye, es el momento, ¿no? El trigger es un gatillo. Entonces, el gatillo para lanzar un evento. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Pensemos un momento. Lo primero que voy a hacer es crearme una clase nueva. Entonces, me voy a venir aquí a los assets, ¿vale? Me voy a hacer clic derecho, crear script. Aquí estoy, ¿vale? Y lo voy a llamar Event Manager en un alarde de originalidad. ¿Vale? Voy a venir aquí y lo voy a abrir. Ahí estamos. Todo, todo, perfecto. Entonces, vamos a empezar a programar nuestro Event Manager. Lo primero que voy a hacer, ¿vale? Para poder usarlo, necesito una parte concreta del Unity Engine, ¿vale? Que se llama, y esto siempre hay que saber lo que importar, ¿no? En este caso sí que hay un poco de Google por en medio. UnityEngine.events, ¿vale? En esta parte. Veréis que hay otro que se llama Event System, que le digo, Unity lleva como uno suyo propio, pero yo voy a escribirme el mío porque quiero que veáis cómo está hecho, ¿vale? En esta parte. Entonces, me voy a cargar los métodos que lleva por defecto, ¿vale? A pesar de que son mono behavior, y lo voy a convertir en algo un poco distinto. Lo primero que voy a crear es un diccionario. Un diccionario básicamente es exactamente lo que vosotros pensaréis con un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Una estructura de información, ¿no? En la que yo busco una palabra y obtengo una definición. Un diccionario es básicamente una base de datos que se llaman clave-valor, ¿no? Tengo una clave, la palabra, y un valor que es la descripción de esa palabra. Lo que voy a montar yo es un diccionario, ¿vale?
Pero en este caso, en lugar de ser dos strings, donde tengo básicamente la clave, que es el nombre del evento, y otra string, que sería la descripción del evento, por ejemplo, ¿no? Aquí yo lo que voy a montar es que tengo un diccionario de eventos, y por tanto lo que hay aquí es un action event, ¿vale? Perdón, un unity event, se llama. Unity event, ¿vale? Entonces, unity event, event. Y voy a crearlo, voy a hacer new dictionary. ¿Vale? New dictionary, string. Y esto, insisto, si nunca habéis utilizado diccionarios, ¿vale? Esto puede ser una definición, una forma de definir un poco rara. Pero fijaros que esta línea no tiene mucho misterio. Básicamente lo que he hecho ha sido decirle, oye, quiero crear, y perdón, porque esto no está así, esto es así concretamente. A ver, Víctor. ¿Qué he hecho mal? Bueno, evidentemente le tengo que poner un nombre. Event Dictionary. Esto me pasa por no pensar. Vale, hoy le voy a poner Event Dict para que no sea tan largo el nombre de la variable. Perfecto. Entonces, en Private Dictionary, ¿vale? Es del tipo string y unity event, es decir, yo le pongo un nombre y asociado a un unity event. ¿Qué quiero tener? Evento A, acción A. Evento B, acción B. Y quiero tener un diccionario de decirle, dame B y te devuelve la acción B. Dame A y te devuelve la acción A. Eso es, ¿vale? Una estructura de clave-valor. Entonces, lo primero es montar la estructura. Lo segundo que voy a hacer es, voy a utilizar, bueno, private, ¿vale? Igual que yo a veces estoy poniendo public y lo puedo afectar desde fuera. Private es porque no quiero que nadie lo afecte desde fuera. No quiero que nadie toque mi diccionario de eventos. Quiero tocarlo con métodos especiales, ¿vale? No quiero que nadie desde fuera de esta clase pueda acceder. Y además, le voy a poner un modificador, otro modificador que se llama, otra palabra clave del lenguaje, muy típico también, que es static. Static básicamente significa que son métodos a los que puedo llamar de una clase o objetos o propiedades de una clase a la que puedo llamar sin que la clase esté instanciada. Es decir, sin hacer new event manager. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque solo quiero que haya uno de esta parte. No quiero un event manager cada vez que hago new, porque entonces me tengo que acordar de qué event manager tiene qué eventos. Estoy creando muchos diccionarios. Entonces, este tipo de estructuras, y esto no va a ser un singleton, ¿vale? Pero se llaman singletons en esta parte. Y el singleton, para ser un singleton, tiene que cumplir otras cosas. Pero un singleton, single viene de uno, ¿vale? De solo, es el soltero en una relación. Entonces, singleton es solterón en inglés, prácticamente. Esto es mentira. No toméis cursos de Unity o de programación, pero nunca toméis cursos de inglés, ¿vale? De mí. Pero singleton no es eso. Una clase que es única. Es única, no tiene relación con esa parte. No tiene más que una de esa parte. Tanto es así que no puedes generar objetos. Yo de esta sí que podría generar más porque no he hecho un singleton como tal, ¿vale? Pero sí que me estoy asegurando que este diccionario va a ser estático. Entonces, estático significa eso, ¿vale? Voy a acceder a él de forma externa sin crear un objeto de la clase, sin hacer new event manager, ¿no? En este punto. No voy a instanciarla nunca. Bien, lo siguiente que necesito, por cierto, esto que he hecho con una propiedad de la clase con este diccionario, lo puedo hacer también con métodos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a crear el addListener, es decir, voy a crear un método, que este sí que será público, porque quiero accederlo desde fuera, ¿vale? Y será también estático, por el mismo razón, y lo voy a llamar addListener. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, mira, tengo dos cosas que quiero que hagas. La primera es el nombre del evento al que estoy escuchando, y la segunda es la acción en sí. Entonces, y aquí es donde Unity se luce y nos da ya el Unity Action. Luego se explicará un poquito más de esto. Pero básicamente lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Mira, yo tengo un nombre del evento, por ejemplo, he matado un coronavirus, todo junto y en minúsculas. Y tengo una acción que es cuenta un punto. Entonces hago el addListener de a este evento, esta acción. Y quiero que mi diccionario de eventos se acuerde que cuando yo lanzo este evento, tiene que hacer esta acción que he añadido y todas las que he añadido detrás. Y una vez más, lo pone muy fácil. Lo primero que tengo que saber, pero, es, oye, a lo mejor esta palabra, ¿vale? Porque básicamente yo quiero un diccionario que me dé todos los eventos que tengo que hacer para un nombre. Entonces, si el evento A quiere hacer 6 acciones, porque hay 6 cosas escuchando a cuando el evento A pasa, lo primero que tengo que saber, no tengo que meter una cosa nueva en el diccionario cada vez que me das A. Tengo que saber
si dentro del diccionario ya se ha definido el evento A, ¿vale? Insisto, esto es muy fácil de entender una vez que lo has hecho varias veces, pero entiendo que la primera vez puede costar bastante. Entonces, tenéis el chat de Twitch, preguntadme, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, le voy a decir, oye, Event Dictionary tiene una cosa que se llama Contains Key, y es, quiero saber, ¿esta palabra está en el diccionario? Es decir, ¿Event Name existe dentro? Porque si está, tengo que hacer unas cosas. Y si no está, tengo que hacer otras. Entonces, voy a empezar haciendo cosas si no está, ¿vale? Si no está, es fácil. Si no está, tengo que coger y decirle, oye, Unity Event, ¿vale? Creo un evento de Unity nuevo, que se llama New Event, o New Event, ¿vale? Y le digo, esto es un New Unity Event. Nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque no existe, ¿vale? Entonces, como no hay nada en el diccionario para esa clave, no hay ningún valor para esa clave, tengo que crearme uno nuevo, ¿vale? Primera cosa de todas. Entonces, voy a ir leyendo por aquí. Cuando acabe el curso, pues podrías hacer que Zanabot recargara o es muy complicado. Recargara. Esto necesito entender a qué te refieres con recargar, Nico. Ponme más información en el chat y luego leo un poquito más. Mientras tanto, sigo con esto. Como digo, creo el evento, ¿vale? En esta parte, muy, 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 muy fácil. Ahora, a este nuevo evento, ¿vale? New Event, le voy a añadir un listener, que fijaros que es lo mismo que he hecho, ¿no? Es decir, aquí tenía un listener, lo que tengo que hacer al evento es lo mismo, añadirle el listener, tiene un método para ello, que se llama listener, perfecto, ¿vale? En esta parte. Y finalmente, lo que voy a hacer es, lo voy a meter al diccionario. Event did add el new event. Y lo voy a añadir ¿dónde? En la clave que me han dado. Por lo tanto, en event name, new event. Entonces, básicamente, creo el evento, le añado el listener para que cuando yo reciba este evento se le coloque esto y lo meto en el diccionario. ¿Qué ocurre si este no fuese la primera vez que añado un escuchador a este diccionario? Lo que tengo que hacer es cogerlo, el que ya está, y añadírselo. Es decir, cojo en Event Dictionary y le digo, dame ya, y esto es como se hace para buscar esta parte, si ya está, si sé que está dentro, porque el if me lo dice. Event did, event name me va a dar ese evento en concreto. Entonces le hago event did, event name punto add listener y aquí le hago, ¿vale? Listener. Esta era una línea, pero había que entenderla primero, ¿vale? Entonces simplemente se lo añado dentro y hemos terminado. Ahora nos falta hacer una cosa más, que es necesito un método, ¿vale? Esto es para, oye, señor event manager, yo soy el contador de puntos y me interesa escuchar este tipo de evento. Por favor, apúntame, ¿no? Como escuchador. La otra es, oye, Event Manager, yo soy la bala y tengo que emitir un evento, ¿vale? En esta parte. Vale, nos decía Nico también para verlo que cuando disparara X balas tuviese que recargar para seguir destruyendo coronavirus. Es decir, quieres tener un contador de balas. Me parece bien, ¿vale? No es muy fácil de hacer, me lo apunto para hacer después. Así veréis que esto no está grabado, ¿vale? Lo hacemos en directo en esta parte. Primero voy a terminar con lo de los puntos, pero me lo apunto, Nico. Si no, recuérdamelo, ¿vale? Que esté ahí atento. Entonces, voy a hacer un método más, como os decía, ¿vale? Que es el trigger event. Trigger event. ¿Vale? Entonces, en el trigger event, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, simplemente le tengo que decir el nombre, ¿vale? El string event name. Lo pillamos y le digo, oye, tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Quiero saber si ese evento existe, porque a lo mejor alguien me está diciendo que lance un evento al que nadie está escuchando. Entonces, si nadie está escuchando el evento, no va a pasar nada, ¿no? Así que lo primero es, oye, ¿existe ese evento? Punto uno, ¿no? Segundo, si existe, lo que hago es lo mismo que antes, event dict, event name, es decir, cojo ese evento y aquí Unity también se luce, ¿vale? Y te da una cosa que se llama invoke. Invoke lo que hace es llama a todas las acciones que están asociadas a ese evento. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo que sigue. Añado un escuchador y después alguien le dice lanza un evento y se ejecutan todas las cosas que están escuchando. Muy, muy sencillo. Pero como os digo, si tenéis preguntas, decidme. Entonces, esto ha compilado, pero todavía estamos lejos de poder probarlo. ¿Por qué? Necesito hacer algunas cosas más para poder usar el gestor de eventos. De momento, esto nos va a permitir generar escuchadores y generar eventos, pero todavía no hay nadie que lo use, ¿vale? Entonces, vamos a crear un nuevo objeto, ¿vale? Este nuevo objeto lo podemos llamar como queráis. Podríamos llamar, bueno, estoy compilando ahora el script, vamos a ver, toco, 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 perfecto. Entonces, voy a crear un nuevo objeto, ¿vale? Voy a hacer aquí create empty y a este le voy a llamar, no sé si score keeper o game manager, lo voy a llamar game manager. ¿Vale? Entonces, este cuenta los puntos, te cambia de pantalla si hace falta, cosas de este estilo. Entonces, Game Manager, una de las cosas que hace, como hemos dicho, es
Tiene que tener un nuevo script, ¿vale? Que sea el scorekeeper, el que cuenta los puntos, básicamente. Entonces vamos a cogerle aquí, scorekeeper. Y scorekeeper solo va a haber uno, ¿vale? En esta parte. Pero fijaros que la forma en que calculo que solo haya uno es porque solo tengo un game manager dentro del juego, en este caso. Aunque también podría utilizar singletons o statics. Hay muchas formas de solucionar estos problemas. Yo lo que intento es, más que ser consistente, intento enseñaros muchas cosas distintas, muchas maneras distintas de hacer las cosas para que vosotros después podáis elegir la que más os encaja. Entonces, este señor, ¿vale? Sí que es un contador y este tío sí que va a contar los puntos. Este vive siempre, entonces le voy a poner public int score es igual a 0, ¿vale? Es decir, empezamos con 0 puntos, evidentemente. Voy a venir aquí a la parte de start, ¿vale? Y en la parte de start le voy a dar a event manager, ¿vale? Event manager. Perfecto. Vamos a ver, un segundo. No me detecta la clase, no sé por qué. Sí me la detecta, sí. Event manager, ¿vale? Entonces, le doy aquí a add listener. Y ahora coloco y le pongo un nombre. Por ejemplo, coronavirus, ¿vale? Dead. Jope. Corona. Ahora, virus. Dead. ¿Vale? O died, ¿vale? Coronavirus died. Entonces, cuando se lanza el evento coronavirus died, ¿vale? Lo que hago es, voy a llamar a un método que se podría llamar, por ejemplo, atscore, ¿vale? Perfecto, atscore evidentemente no existe y él me lo hace saber. Entonces voy a tener que venir aquí a atscore, voy a hacer un método, ¿vale? Puede ser un private void, de hecho, private void, atscore. Bueno, voy a dejarlo público por si alguien tiene que llamarlo desde fuera en algún momento, aunque no creo. Atscore, ¿vale? Y lo que va a hacer atscore es lo siguiente, se va a venir aquí, ¿vale? Y va a hacer score es más igual a 1, por ejemplo, ¿vale? Va a contar un punto, ¿vale? Esto se podría hacer mejor, podríamos hacer que el atScore tuviese un parámetro que fuese el número de puntos que ganas, para cuando tengamos diferentes tipos de enemigos y diferentes tipos de enemigos nos den diferentes tipos de cosas, ¿vale? Todo depende de lo que queramos hacer. Yo en este caso quiero hacerlo de relativamente simple y además voy a sacar por consola, oye, quiero que digas el score. Score, dos puntos, espacio, más score, ¿vale? ¿Qué nos falta hacer? Mientras voy a tomar un pequeño momento, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Ahora he puesto el escuchador, os dejo en el chat que me digáis qué nos falta hacer. Y sí, estoy aprovechando para mandar un mensaje, perdón. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué se os ocurre? Ahora tenemos todo, ¿verdad? Hemos puesto el coronavirus died, nos falta todavía, pero lanzar el evento, ¿verdad? Tenemos que decirle que cuando esto ocurre, es decir, que cuando yo he lanzado la bala y toco el virus, entonces lanzo, ¿verdad? Vamos a verlo. Entonces, vengo aquí a la bala, a Zana Bullet Fly. Y os acordáis que había dejado comentado aquí. Aquí hay que contar los puntos, ¿verdad? Justo donde chocamos. Entonces, en este punto es donde voy a hacer event manager, ¿vale? Punto trigger event. Y aquí vamos a poner el mismo nombre del evento. Ojo, ¿eh? Que si no pongo el mismo nombre del evento, la hemos liado. Entonces, si yo venía, perdón, a scorekeeper, tengo que darle eso, coronavirus died. Vengo aquí y le damos a coronavirus died. Trigger event coronavirus died. Entonces, ya tengo un escuchador, ¿vale? Y tengo el trigger del evento. Básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que la bala golpea a un destructible o un enemigo, ¿vale? Va a decir, oye, coronavirus died. En este caso, también si un árbol muere, también manda el evento, ¿no? Entonces, a lo mejor había que poner aquí algo destruido o algo así, pero bueno, luego iremos a esos detalles menores. Coronavirus died. Cuando se lanza el evento, ¿qué ocurre? El scorekeeper va a escuchar a esto, ¿vale? Y va a llamar al método atscore. Pero fijaros que realmente lo que ha pasado es que esto es un listener. El que realmente llama atscore es el event manager, que con el trigger event busca, como le he puesto el add listener, busca ese llamador y le dice, oye, estamos listos. Así que la bala grita, he matado a alguien. El escuchador dice, ostras, la bala ha matado a alguien. ¿Había alguien escuchando ese evento? Sí, el scorekeeper. Oye, scorekeeper, que la bala ha matado a alguien. Ejecuta tu escuchador, que es el add score. Y después de esa cadena, debería haber en la consola, con el scorekeeper, ¿vale? Debería haber esa parte, ¿verdad?
Entonces parece relativamente sencillo, ¿vale? Muy bien, vamos a probarlo. Vengo aquí, ¿vale? Perfecto, le damos. Muy bien. Y vamos a ver si hemos sido de suerte. Voy a cargar los árboles primero. Fijaros. De todas formas, ya es mala señal, ¿vale? Porque si no está funcionando las balas, como sabéis, estaban. Los árboles estaban ahí. Entonces, fijaros, estoy disparando y en la consola no veo nada más que el stop attacking, que es un bug que me debí dejar en el otro. La otra vez, ¿vale? Entonces, me voy a venir aquí y vamos a ver por qué no está funcionando. Primero voy a ver que he guardado todo, ¿vale? Vale, Zana Bullet Fly no lo había guardado. Soy un hacha, de verdad, estoy a tope. Estoy a tope. Programación, 10 sobre 10. Acordarme de guardar, 0 sobre 10. Entonces, le voy a dar una vez más, vamos a verlo. Le damos. Perfecto. Golpeamos, golpeamos. Y fijaros que ahora sí, ¿vale? Está contando ya. Entonces voy a venir. Voy a empezar a disparar. Y fijaros que cada vez que rompo algo con las balas, ¿vale? Gano puntos. Score 7, score 8, score 9. Perfecto, ¿vale? Está funcionando. Muy, muy, muy bien, la verdad. Estoy bastante contento con nuestro sistema de eventos. Y ya os digo, este sistema de eventos podrá servir para otras cosas. Nos decían también, por aquí, la recarga de balas, ¿vale? Importante. Nos decían también, ¿cómo se dice? El tema de. El que los virus ataquen, por supuesto, también hay que hacerlo, ¿vale? Entonces voy a hacer ahora la de la recarga de balas. Y además voy a aprovechar para también enseñaros otra cosa que quería enseñaros. Y es, quiero tener en algún punto un contador de balas. Entonces, voy a venir aquí, voy a guardar la escena. Le voy a dar clic derecho y me voy a ir a UI. Y voy a crear esta vez un texto, ¿vale? Un texto que se va a llamar Zana Bullets, ¿vale? Zana Bullets igual a algo, por ejemplo, a X. Y lo voy a poner en otro color, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí en la fuente, ¿vale? Tengo un montón de cosas, entre ellas el color. Entonces lo voy a poner de momento en un blanco, ¿vale? Que creo que se verá ahora bastante bien. Y me voy a venir aquí al canvas. Ha creado, fijaros, un canvas. Que es como básicamente una especie de pantalla gigante, ¿vale? Que va metida en la cámara, ¿no? En este punto. Cuando le pongo sobre todo screen space. Aquí sé dónde va a estar. Si en screen space o en el world space. Es decir, si va a ser un texto flotando en un punto 3D en concreto. O si va fijo delante de la cámara. Enganchado, ¿no? Y tienes dos modos, overlay y cámara. De momento, ¿vale? Quedaos con que el que voy a utilizar es overlay. Aquí en el texto lo que voy a hacer es lo voy a mover abajo a la izquierda, que es donde quiero tenerlo, ¿vale? Entonces voy a cogerlo y lo voy a mover, ¿vale? Tal que así. Voy a colocar por aquí abajo. Fijaros que me va a ser difícil de leer según cómo lo haga, pero aquí lo puedo ver bien en la pantalla de juego de dónde me va a quedar. Entonces lo coloco un poco más abajo, lo voy a colocar aquí. Esto si lo quisiera hacer chulo, chulo. A lo mejor tendría que ver, ¿no? Las balas, ¿no? Tener ahí varias balas abajo y ver cómo las voy consumiendo o algo así. Pero bueno, iremos poco a poco, ¿vale? Entonces, simplemente le pongo a este texto y le voy a llamar, por ejemplo, Zanabules Text, ¿vale? Zanabules Text. Entonces, lo que voy a hacer, ¿vale? Queríamos que las balas fuesen hacia atrás. Entonces, el que va a contar las balas es el Zanabot Controller. Zanabot Controller ahora mismo dispara. Y no hace nada, ¿no? No cuenta balas en ningún sitio. Entonces tengo que tener aquí public int, el número de balas, ¿vale? Bullet number. ¿Vale? Y hay dos números que necesito saber. Necesito saber. perdón. Necesito saber, uno, el número de balas que tengo, ¿vale? Por ejemplo, 5 balas. Entonces le voy a poner aquí max bullet number, es decir, el número máximo que tengo antes de recargar. 5, ¿vale? Y luego tengo que tener en algún sitio cuántas me faltan para recargar o cuántas he disparado. Entonces tengo que tener uno que sea, por ejemplo, public int, y le voy a poner fire bullets, ¿vale? Fired bullets y van a ser 0. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora tengo que aumentar mi lógica aquí, ¿no? Cuando pulso F y le voy a decir, oye, punto 1, ¿vale? Coge y dile,
dispara una bala más, ¿no? Entonces, lo primero de todo que tengo que saber es, ¿puedo disparar? ¿Vale? En esta parte, entonces, para poder disparar, ¿qué tiene que ocurrir? Que el número de balas sea inferior estricto al máximo de balas, ¿verdad? En esta parte. Entonces, cuando pulse F y además las balas disparadas sea menor, ¿vale? Menor estricto o menor o igual, depende de cómo lo quieras hacer. Si quieres disparar 5 o 4, ¿no? En esta parte. Entonces, fire bullet menor o igual que el max bullet number. Si es menor, entonces puedes disparar. ¿Y qué ocurre? Lo que haces es, lo coges, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer fire bullets es más igual 1, es decir, aumenta el contador. Debería actualizar el texto, que todavía no sé hacerlo, ¿vale? Pero debería actualizar el texto y después debería disparar, ¿verdad? En esta parte. Pero fijaros aquí, le he dado a F y se cumple que puedo disparar. Pero ¿cómo lo hago para saber cuando no puedo di disparar? Necesito que el if esté anidado más que metido dentro. Entonces vengo aquí, le digo, si el fire bullets es menor, entonces aquí sí, ¿vale? Incrementalo, ¿vale? Incrementalo y dispara. Si no, es decir, si no, ¿qué pasa? Que no puedo di disparar. Entonces, la acción de pulsar F, en lugar de hacer eso, será recargar, ¿vale? Es decir, voy a recargar esta parte. Entonces, aquí no disparo, con esta pulsación no he disparado, pero las fire bullets vuelven a cero, ¿vale? Entonces, he perdido la oportunidad de disparar y aquí también debería actualizar el texto. Por lo tanto, no lo voy a hacer en el if y en el else, lo voy a hacer directamente aquí abajo, en el actualizar texto, ¿vale? Que aún no sé cómo hacer, insisto, en esta parte. Pero así, ¿vale? Debería funcionar. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Lo guardo. Y esto debería ser bastante fácil. Vamos a verlo. Siempre que digo eso, algo que debería ser bastante fácil, se lía, ¿vale? Entonces, no prometo nada. No prometo nada. Vamos a verlo, lanzamos. Vamos a verlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, no funciona. Seis, sí funciona. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, como lo hago tan rápido, a lo mejor había que hacer que hubiese una pequeña pausa o algo de este estilo. Pero una, dos, tres. Vale, ahora vuelvo a empezar. Ahora he recargado. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco. No funciona. Una, dos, tres, cuatro. Dos, tres. Vale. ¿Qué hay aquí raro? Fire bullets es igual a cero. Vale, es porque le pulso y pasa aquí. Vale, genial. Entonces, voy a hacer lo que imprima, ¿vale? Aquí rápidamente para ver que el comportamiento es adecuado. Voy a hacer que imprima un fire bullets, ¿vale? Una barra en medio y un max bullet number, ¿vale? Que debería ser siempre 5 esta parte porque ese nunca lo toco, pero voy a hacer que lo ponga en la pantalla. Entonces me vengo aquí, ¿vale? Está cargando, me encanta cómo los coronavirus no mueren y se va llenando la pantalla de ellos, incluso si no se mueven, se va moviendo hacia adelante, es muy curioso. Vale, entonces una de 5, 2 de 5. Es muy raro porque la primera ponía 6 de 5, luego veré cómo ha pasado eso. 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. No, dispara. 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5. Se ha quedado pillado en 5 de 5. Y esto es porque mi condición no está bien hecha, ¿vale? En esta parte. Fijaros, si digo, si es menor o igual que max bullet number, ¿vale? Siempre se cumple aquí. Entonces, no lo sigo incrementando, por tanto, nunca llega al else. Entonces hay que poner que sea menor o estricto, me parece. Vamos a verlo. ¿Vale? Me vengo aquí. Estupendo. Vamos a darle de nuevo y le vamos a dar. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5 de 5. Y ahora recarga, ¿veis? Y vuelve a 0 de 5. 1, 2. A ver, ¿qué pasa ahora?
Vale, es porque está repitiendo, ¿veis? Le está repitiendo los logs arriba, ¿vale? Me estoy liando yo solo. Ha llegado la hora de aprender a integrar este texto. Entonces, para ello, le voy a venir aquí al Zanabot Controller y le voy a poner también un public text, ¿vale? Public text. Y fijaros que no puedo hacerlo, eso es porque no he importado la UI. Using unity.ui, ¿cómo era esto, Víctor? No me acuerdo, tendré que googlearlo, ¿vale? ¿Dónde está la clase que estoy mostrando? Entonces, unity text from script. Unity text from script. Para que veáis, insisto, ¿vale? Que no me lo invento. Lo que me pasa es que no sé dónde está la clase texto, ¿vale? Entonces, voy a venir aquí, beginner UI, UI text, perfecto. Mira, ya he encontrado mi respuesta. UnityEngine.UITest. Esta es la clase que necesito y que no tenía importada. Entonces me vengo aquí, UnityEngine.UI. ¿Vale? Entonces aquí voy a poder hacer un public text, bullet text. Lo voy a dejar vacío por el momento. Voy a venir al editor de Unity y lo que voy a hacer es en el event system, ¿vale? Me voy a venir a Zanabot listo y voy a arrastrar el bullet text aquí. Entonces ahora ya esta referencia apunta al texto de la bala. De ese modo te puedo loguearlo, en lugar de loguearlo por la consola, que es un rollo, ¿vale? Lo voy a loguear directamente en la pantalla. Es decir, voy a venir aquí y le voy a decir a bullet text, ¿vale? Bullet text punto text, que es la propiedad de texto, colócale este texto, el fire bullets versus max value. Perfecto. Y el debug.log ya no nos hace falta. Espero. Lo guardo, me vengo al juego y lo miramos. Está compilando, lo lanzamos. Tonto, tonto, tonto. Perfecto. Disparo, ¿vale? Disparo, disparo. Está contando un poco raro de momento. A ver, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 0, 1. Y aquí pasa directamente al 2, ha aparecido, ¿no? ¿Por qué ha pasado directamente al 2? No debería, ¿verdad? Hemos colocado aquí. Tendré que mirarlo después, ¿vale? Pero tampoco quiero volverme loco. Así que me falta que ponga aquí las Zana Bullets, ¿vale? Porque si no, no sé lo que leo abajo. Zana Bullets espacio y más. Tal. Entonces estoy concatenando una cadena, ¿no? En esta parte. Vamos a verlo. Y esto, mi lógica tiene que estar fastidiada en algún punto. A ver, en el start no lo estoy poniendo a cero, pero sí que lo hago aquí, el fire bullet igual a cero. En el fixed update, yo solo le doy una vez a getKeyCodeDown. Si es menor, lo incremento y la disparo. Si no, lo pongo a cero. Debería ser correcto. No veo. Pero hay algo en el contador que está mal. Creo que es porque en alguna ocasión estoy pulsando dos veces o estoy generando el evento dos veces. Uno. Dos. ¿Es porque disparo dos balas o qué? Uno. No lo tengo claro. ¿Qué está pasando aquí? Si alguno lo averigua, ¿vale? Por el chat. Me lo decís, pero está medio funcionando. Pero veis, pasa de 3, 4, 5, perfecto. 5 de 5, le doy, recargo y pasa del 0 al 2. ¿Cómo pasa del 0 al 2? Es mi pregunta. Si yo le doy aquí y tengo más igual a 1, me he contestado yo solo. ¿Vale? Fijaros lo que ha pasado. Básicamente entra, ¿vale? Lo incremento en 1. Al incrementarlo en 1 se cumple la condición. Y lo después entro en el otro. Es decir, estoy haciendo aquí. La condición debería venir antes en esta parte. O sea, tendría que hacer el fire bullets igual a cero. Pero bueno, luego lo arreglaré, ¿vale? Para que no tenga esta cosa rara. Pero ahora hemos hecho la pausa de aquí. Cuando lo subas lo dejaré arreglado para no perder más tiempo. Para no perder más tiempo en esto. Voy a añadir un texto más en el canvas. Voy a añadir un texto más. UI text, ¿vale? Y lo voy a poner en blanco por aquí. Pum, 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 pum. Perfecto. Y lo voy a poner arriba, ¿vale? Perdón, ahí. Y lo voy a poner aquí arriba. Y este le voy a llamar points, ¿vale? O sí, le voy a poner points. Le voy a poner aquí el nombre points text. Points text. Genial. ¿Vale? Aquí le voy a poner points dos puntos. Points dos puntos.
y lo que sea, ¿vale? En esta parte. Entonces, vamos a venir aquí, lo tenemos puesto aquí, lo tenemos puesto aquí, estupendo. Entonces, ahora, en el Score Manager, ¿vale? Que es el que cuenta los puntos, ¿os acordáis? El Score Keeper, perdón. Le voy a poner también un public test, public, lo mismo, tengo que usar la clase, using Unity Engine, ¿vale? UI, perfecto, public text, ¿vale? Me vengo aquí y le voy a poner el score text. El score text. Estupendo. Entonces, ahora, cuando estaba contando aquí abajo, lo que voy a hacer es, le voy a decir scoretext.text, scoretext.text es igual al texto este que estaba poniendo antes en el debugger, ¿no? Por la consola. Y este debug log ya no me hace falta. Perfecto. Entonces, me vengo aquí rápidamente. Vamos a compilarlo, por supuesto. Ahora, en el Score Keeper, ¿vale? Que estaba, vamos a ver, en el Game Manager tenía el script del Score Keeper, le digo quién es el que tiene que actualizar. Points text. Perfecto. Cogemos y lanzamos. Ahí vamos. Y vamos a verlo. Venga, entonces, disparo. Fijaros que además empieza en X, ¿vale? Esta parte hay que arreglarlo. Ya tengo tres puntos de los tres árboles, ¿vale? Entonces vamos a disparar más a los viruses. Disparo. 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 F. Estoy. Así está funcionando el contador, curiosamente. Disparo. Vamos a ver, Víctor, ahí. Disparo. Disparo. Perfecto, ¿vale? ¿Veis que está contando los puntos arriba? Además ahora, está curioso porque solo puedo lanzar, gracias al sistema de recarga, solo puedo lanzar 5 balas a la vez en esta parte. Estoy intentando hacer una cosa que no sé si funcionará, y es, si lanzo 2 balas muy juntas, quiero saber si me da tiempo a ganar 2 puntos en una sola, porque eso sería un fallo, pero no parece, ¿veis? O sea, como le da y lo destruye inmediatamente, la segunda bala nunca le da tiempo a chocar con esa parte. Entonces, esto ya cuenta, ¿vale? Como debe contar en esta parte. Así que, genial. Va teniendo muy, muy buena pinta. Va teniendo muy, muy buena pinta. Ya podemos contar puntos, que era una de las cosas que quería hacer en el día de hoy. Ahora, me decíais por el chat, y ya me lo decíais el otro día, evidentemente, este juego es muy aburrido porque los viruses no vienen hacia ti, ¿verdad? Entonces, parece bastante importante, ¿no? Como propiedad, que los virus puedan venir hacia ti cuando te están atacando. Para eso, evidentemente, vamos a tener que añadir algunas cosillas, ¿verdad? Vamos a tener que añadir un script de movimiento en esta parte. Y esto, ¿vale? Esa parte del script viniendo es una de las últimas cosas que quiero hacer antes de enseñaros cómo cambiar de escena, ¿vale? Creo que es una cosa que todavía no os he enseñado y que me gustaría enseñaros, ¿vale? Entonces, voy a cogerlo, ¿vale? Luego habrá que poner otras cosas. Por ejemplo, os he enseñado a poner variables de texto, ¿no? Podríamos poner no solo las balas, sino las vidas de Zanabot, tener una barra de vida, que cuando le golpees pierda vida, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, voy a cogerlo, ¿vale? En esta parte, y voy a crear ahora lo que os comentaba. La capacidad para que los virus vengan hacia ti. Entonces, voy a venir a los prefabs, le voy a dar al coronavirus, y el coronavirus, fijaros, que se movía solo porque era un rigid body, porque tenía gravedad y tenía un peso y caía al suelo, ¿no? Eso es su único movimiento, es que es físico. Y si chocas contra él se moverá también, pero no tenía lógica, ¿no? Entonces vamos a darle nuevo script. Le voy a poner coronavirus move. Coronavirus move. Perfecto. Tom, 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 tom. Vamos a ver si lo crea. Ahí está, coronavirus move. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a pensar qué es lo que quiero hacer. Hay varias cosas que hay que hacer. La primera, tengo que tener una referencia al player, ¿vale? Porque si quiero perseguir al jugador, voy a necesitar que el jugador, alguien hay que encontrarlo, ¿no? En esa parte. Entonces, lo primero. El jugador tiene que estar. Se va a tener que mover a una cierta velocidad, ¿vale? También está claro. Public float, speed, no sé a qué velocidad se va a mover, ¿vale? Pero alguna. Vamos a ponerle de momento, no sé, 50, ¿vale? Pero tendrá que moverse, seguro. Y además, no van todos a dos, ¿no? Vamos a ir por partes. Entonces, tendrá que mover, tendrá que tener un jugador. El jugador, player, como lo encontrábamos,
gracias al que teníamos de find object with tag, ¿vale? Si os acordáis, el player estaba tagueado, entonces simplemente lo cogemos y encontramos el player. Lo que estoy usando, ¿vale? Si os acordáis, es los árboles, por ejemplo, estaban en el, tenían el, a ver, perdón, el árbol, ¿vale? Está en el tag destructible, ¿vale? Y fijaros aquí, tengo un árbol que no es destructible, por error, ¿vale? Aquí, árbol 2, estos dos árboles, tenía los tres del principio, pero los otros no eran destructibles. Ahora ya son todos los árboles de aquí, son destructibles, ¿vale? Perfecto. El jugador era un player y los enemigos tenían otro tag, que era el tag enemy. Entonces, con esto desde el script puedo cogerlo y encontrarlo. En este caso, como sé que solo hay uno, ¿vale? Porque también está find objects y entonces te da varios, ¿vale? Pero en este caso, como sé que solo hay uno, find object with tag player. Entonces, una vez que lo tengo, ¿qué quiero hacer? Quiero moverme hacia él. Entonces voy a hacer varias cosas. Voy a coger la transformada de este objeto, el que soy yo, y lo primero que voy a hacer es, quiero que mires hacia el jugador, que es otra cosa muy importante, porque como voy a utilizar la dirección de muévete hacia adelante, ¿vale? Quiero que hacia adelante sea la dirección en la que está el jugador. Entonces, transform, look at, y aquí le voy a poner el target al que voy a ir, que es en este caso player.transform, ¿vale? Es decir, quiero ir, quiero mirar hacia el jugador. Ya estoy mirándole. Ahora, lo que quiero hacer es, quiero acercarme a él. Pero me quiero acercar a él en todo momento, o quiero acercarme a él solo cuando estoy lejos de él, ¿verdad? Probablemente solo cuando estoy lejos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacerle vector 3, distance, y voy a comparar dos distancias. Voy a comparar la mía, mi posición, ¿vale? Perfecto, versus la del jugador. Y le voy a decir, oye, si esto es, pues no sé, mayor que 0, ¿verdad? Mayor que 0.0, oye, hay que acercarse, ¿verdad? A este jugador. Fijaros que el player, ¿vale? No puedo hacer esto, es player transform.position. Entonces quiero saber la distancia que hay entre mi posición, ¿vale? La del malo y la posición del jugador. Y si es mayor que 0, hay que acercarse, ¿vale? En esta parte. Si no, es que ya estás encima, no puedes moverte más, ¿vale? Porque ya estás encima del jugador, literalmente. Entonces hay que ir hacia el jugador. ¿Y cómo hacemos que vaya hacia el jugador? Como ya lo estoy mirando, porque lo he puesto aquí, que estaba mirando hacia él, simplemente le tengo que decir que se mueva hacia adelante. Entonces, transform, punto, y esto por fortuna ya lo sabíamos hacer. Transform.position más igual, y aquí le voy a colocar hacia donde quiero ir, ¿vale? Entonces transform.forward, ¿vale? Una vez más utilizamos este forward, que es una forma de decir y ve hacia adelante, hacia donde estés mirando, por eso lo he girado, ¿vale? Y le voy a poner un cierto speed, ¿vale? Que es el que tenía arriba, y además lo voy a multiplicar por el tiempo, porque sabéis que esto es como funciona. Y lo último que voy a hacer es, voy a cambiar update por fixed update, ¿vale? Para que se mueva de forma constante. Como hice con el con Zanabot, si os acordáis. Voy a quitar estos comentarios. Entonces, cojo al jugador, miro hacia el jugador, si la distancia es mayor que 0, me muevo hacia el jugador. Creo que está bien, ¿vale? Y digo creo, porque como las últimas veces que he dicho... Sí, la he cagado. Vamos a verlo, ¿vale? Perdón, he metido la pata. Está feo. Vamos a mirarlo, ¿vale? Voy a lanzar. Ah, y me falta una cosa, perdón. No quiero que me enseñe el... Cuando hago con el Zanabot Controller, ¿vale? Quiero que me actualice el texto, quiero que me lo ponga vacío. Entonces voy a poner Zanabullet 0 de 5 cuando empieza, porque si no queda feo, ¿vale? En esta parte. Entonces aquí en el Start le voy a poner... Zanabullets 0 de 5, así no queda tan feo, que ponía Zanabullets igual a X al principio cuando empieza. Perfecto, también lo podría haber cambiado por defecto aquí, ¿no? Para que pusiese 0 de 5, pero bueno, ya me entendéis. Ya me entendéis. Le damos. Iniciamos, lanzamos balas. Perfecto, y vámonos para adelante. Fijaros que caen, ¿vale? Y ya están viniendo hacia nosotros. Y además, no puedo escapar porque... vale, esto es un problema. Vale, fijaros, ¿vale? Ya me estoy con... Funcionar funciona, pero es un poco agobiante en esta parte. A ver, socorro, socorro, socorro. Estoy rodeado.
Fijaros además que como las físicas funcionan, se me están acumulando, ¿vale? No, no paran de venir hasta que los tengo encima, entonces se me van colocando debajo, pero funcionar, el script funciona. Ahora desde luego, seguirme me siguen, ¿vale? Parezco el genio de la lámpara con el humo debajo en esta parte, pero funcionar funciona, ¿vale? Entonces vamos a disparar, dispara, dispara, dispara. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, vale. Entonces, fijaros que es agobiante, la verdad. Pero funciona bien. Funciona muy bien. Vamos a apartarnos. He matado ya 26 con esta forma. Entonces, fijaros, ¿vale? Van llegando, los voy matando. Pum, pum, pum. Vamos a ver. Aquí estoy. Ah, se me ha ido el ratón. Perdón. Ahí. Fuera. 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 Faltan muchas cosas. Por ejemplo, que las balas hagan ruido. Que haya ruido al caer. Que cuando les dé exploten de alguna manera. Es decir. Por poder, ¿vale? O por hacer, faltan muchas cosas. Pero quiero hacer una y es lo siguiente. En este primer nivel, el objetivo va a ser llegar a la puerta del fondo. Es decir, quiero venir, ir matando objetos, ¿vale? De esta forma. De momento, fijaros además que el juego es muy aburrido porque no me pueden hacer daño, ¿vale? En esta parte. Pero antes, quiero que ya sabríais, como hemos visto todo lo de los choques, etcétera, creo que ya sabríais hacerlo. Quiero que llegue a esta puerta y que se vaya a otro nivel, ¿vale? En esta parte. Y eso no sabemos todavía cómo hacerlo. Pero os voy a enseñar ahora mismo. Lo primero de todo, ¿vale? Antes de poder hacer eso, es generar otro nivel, que tampoco sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos por partes. Perdón que sigo jugando mientras hablo, pero es que ahora estoy enganchado. A ver, ahí estoy, perfecto. Disparo. Ah, fuera, fuera. Bien, funciona, funciona. No me puede ser. Me he cargado 58 ya. Esto es adictivo. Fijaros que ahí creo que ha pasado lo que no quería que pasara. Creo que he contado 2 puntos de golpe cuando pasaba esto. Eso habrá que evitarlo, ¿vale? Para que no ocurra, pero vamos a ver si consigo otra vez. A ver, 64. 65. No consigo matarlo 2 veces. 65, 68. Ahí le he dado con 3 balas, ¿vale? No sé si dejarlo como una forma de intentar acribillarlos, ¿vale? En esta parte, porque realmente está cogiendo. Y dice que tengan que recibir más daño, ¿vale? Antes de desaparecer, es decir, que tengan barras de vida en este punto. Eso también sería parecido a como contaba las balas, ¿no? Es decir, si en lugar de matarlo directamente, cuento el número de impactos, ¿no? Que hay en esa parte, es otro contador que debería aplicar en algunas de estas partes. Fijaros además cómo es esto de programar, ¿eh? Estoy metiendo, o sea, he metido de momento más bugs que features, casi. Es decir, tengo más fallos que características. Ya he encontrado al menos 2 fallos, ¿vale? Uno. Puedo conseguir varios puntos a la vez si me lo cargo varias veces. Es decir, si varias balas impactan antes de que le dé tiempo a desaparecer, consigo darle varios puntos en esta parte. Y además, tengo algún otro problema que todavía no tengo claro cuál es, con el tema de las balas. Y es porque creo que estoy el down, ¿vale? Me está disparando varias balas a la vez en esta parte. Entonces, habrá que cambiarlo para que eso no ocurra. Seguramente cuando lo pase al clic del ratón, no pasará. Pero como os digo, quiero seguir avanzando y ver algunas cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que quiero hacer es la de crear niveles, ¿vale? Porque vosotros podéis arreglar mis bugs después en casa. Entonces, voy a guardar y voy a crear una escena nueva, ¿vale? Voy a venir aquí a escenas. Un segundo, porque me estoy estresando. Tengo muchos scripts aquí fuera. Entonces, voy a crear una carpeta que se llame scripts, ¿vale? Y voy a meter todos mis scripts dentro de la carpetita. Ya sabéis que me gusta ser muy ordenado, ¿vale? Entonces, vamos a colocarlos en scripts. Perfecto. Escenas. Vengo aquí y le voy clic derecho, crear escena. Nada del otro jueves, ¿verdad? Y le voy a llamar Screen 2, ¿vale? O Level 2. Level 2. Perfecto. Doble clic. Y ahora tengo una escena vacía. Tengo la Sample Scene con todo y el Level 2 con nada, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a crear algo muy básico. Aquí voy a crear un 3D Object y voy a crear un plano. ¿Vale? Vamos a crear un plano. Y lo vamos a poner en 0, 0, 0. Y voy a hacer que sea un plano grande. 10, 10 y 10. ¿Vale? Entonces, simplemente tenemos un plano. Muy difícil. ¿Vale? Y quiero que Zanabot, cuando llega ahí, llegue a este plano, ¿no? Es decir, quiero cambiarme de nivel. Voy a guardar este nivel. Me voy a venir a la Sample Scene de Unity. Perfecto. Y lo que voy a hacer es. Tu, 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 tu. Me acerco aquí. Necesito hacer algo, ¿vale? Necesito poner algo aquí para que detecte que Zanabot lo ha cruzado y entonces hacer algo.
Eso ya sabemos cómo funciona. Eso se llaman triggers, ¿vale? Son los colisionadores. Entonces, quiero que llegue, ¿vale? Y funcione esa parte. El exe al chat, sí. Te lo tengo por aquí, un segundo. Vamos a ver. Tom, 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 tom. Está dentro del WeTransfer que os he mandado antes, ¿vale? Que he copiado antes. Entonces, dentro de este WeTransfer, si lo descomprimís, si lo bajáis y lo descomprimís, ahí os lo dejo. Si lo bajáis y lo descomprimís, ¿vale? Dentro de la carpeta builds, Zanapod Materials builds, tenéis el punto .exe que podéis lanzar y jugar. Esto evidentemente aún no está actualizado, es decir, aún no he puesto toda esta versión nueva aún no está, ¿vale? Es la de antes de empezar el día de hoy. Entonces, voy a colocarlo, ¿vale? Entonces, vamos a cogerlo. Voy a coger rápidamente el de la puerta. Pues el enlace está todo el rato diciéndome que está cargando. Qué raro. A ver, voy a cogerlo. Voy a probarlo yo en incógnito un segundo. Perdonadme a los que estáis viendo esto en YouTube y no sabéis de qué hablo, pero en el chat tienen problemas para bajarse esto. Entonces, le voy a poner aquí. We are nearly ready. I agree. Le damos a I agree, ¿vale? En esta parte. File within 7 days. Zanabot materials.zip. Preparing. ¿Es esto lo que dices? ¿Que se queda en preparing siempre? ¿Que no está funcionando esa parte? Bueno, decidme por ahí, ¿vale? A ver si realmente es esto. Veo que tenemos publicidad incluida en esta parte. Voy a reducirlo. No queremos hacer public. Pero sí, efectivamente, parece que se quedan preparando como para siempre. Igual es un problema con WeTransfer, ¿vale? Pero os prometo que he subido los contenidos aquí. Después me encargaré de colocarlo en alguna otra parte para que os lo podáis bajar, ¿vale? En esta parte. No sé qué le habrá pasado a WeTransfer. Normalmente funciona, pero hoy parece que se resiste, ¿vale? Con esta parte. Así que lo miraré y os digo algo, ¿vale? Si no, lo pondremos en otro sitio. Entonces, como os decía, quiero crear aquí, ¿vale? Un colisionador para el que podamos pasar. Entonces voy a crear create empty, ¿vale? Un objeto. Y le voy a llamar next level gate. Next level gate. Y le voy a poner aquí un colisionador que va a ser, por ejemplo, una caja, ¿vale? Collision box, box collider, ¿vale? La voy a hacer un poco más grande. Voy a colocarlo en su sitio primero. Vamos a ver. Voy a hacerlo el size en X. ¿Veis que cómo crece ahí en verde? El size en Y, perfecto. Y voy a hacerlo un poquito más en Z también, para ser un poco más grande. Y lo voy a colocar en la puerta, ¿vale? Entonces vamos a ver si con paciencia lo podemos colocar en su sitio. Me vengo aquí. Me vengo aquí. Lo voy a mirar también de frente, para que no tengamos problemas. Lo voy a bajar. ¿Vale? Sigue siendo muy pequeño. Vamos a hacer más grande. Queremos que sea fácil, ¿vale? Pasar de nivel, tener que llegar a la puerta y que sea fácil chocar contra esto. Entonces lo voy a hacer grande, grande, grande. Lo voy a hacer grande, grande, grande. Vale, entonces. Y lo voy a colocar en su sitio. Perfecto. Entonces, si toco esto, ¿vale? Debería ser capaz de pasar. También lo voy a hacer grande así, para que no haya dudas, ¿vale? Y si toco la puerta, claramente tocaré esa caja verde, que es un fantasma ahora mismo. Si lo pongo así, chocaré contra la caja y no pasará nada. Tengo que darle a isTrigger. Quiero que esto sea el trigger, sea el gatillo una vez más, ese concepto, ¿no? De un evento. Le voy a colocar aquí un script nuevo. Script. Y le vamos a llamar jump level, por ejemplo. Jump level. ¿Vale? Vamos a crearlo. Debería estar en ello. Perfecto. Y lo abrimos. Entonces, me voy a venir justo aquí arriba, en Unity. Y ahora necesito importar otro paquete, que no me acuerdo dónde está, porque así es como soy, que se llama el Scene Manager, ¿vale? El manejador de escenas, básicamente. Y es una cosa que ya existe en Unity y que ahora mismo no me acuerdo dónde está. Entonces, fijaros que lo único que estoy haciendo, para que no veáis que hay trampa ni cartón, es busco el Scene Manager en la documentación y veo que está en Unity Engine Scene Management. Perfecto. Todo lo que necesitaba saber. Así que vengo aquí. Using Unity Engine punto scene management. Perfecto, entonces le vamos a hacer un método que es el de colisionar, que lo sabéis, on collision enter. ¿Vale? Y aquí hay que ir con cuidado porque tengo que asegurarme
que colisiona contra lo que quiero colisionar y no contra otra cosa, ¿vale? Entonces, voy a cogerlo en los scripts, y esto ya lo hacía, como por ejemplo cuando colisionaba con las balas, así que voy a mirarlo y voy a copiar, ¿vale? Aquí ya decía, oye, si colisiono contra lo que sea, entonces haz cosas, ¿no? Así que me voy a venir aquí al jump level y le voy a decir, si colisiono contra, ¿qué? Si colisiono contra el player, entonces haz cosas. Pongo aquí y voy a hacer que salte a otra escena. Voy a venir aquí, scene manager punto load scene, y ahora le voy a pasar el nombre de la escena, level show, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Load scene realmente lo que está cogiendo es un entero, ¿vale? Un entero de qué número de escena es el que va a tener, es decir, no lo hace por nombre en esta parte. Entonces vamos a tener que decirle que me lo coja de alguna manera. Scene manager.get, ¿vale? Tengo el get scene, get varios, ¿no? Pero tengo el get scene by name. Entonces le voy a dar, dame el level 2. Perfecto, get scene by name, le está liando. Load scene, ¿vale? Es decir, get scene by name, y aquí me tendrá que dar el índice, ¿no? Que tiene, que es el build index. Parece correcto, en principio. Me falta aquí un paréntesis. Estupendo. Entonces, en teoría, si llego aquí, deberíamos cargar el nivel 2, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. Vamos a cogerlo, se guarda, por supuesto. Y vamos a ver qué ha pasado. Ahora tendré que correr para que los virus no se me pongan en mi camino. Ya voy tarde. Vamos a ver. Dispara. Perfecto. Ah, corre, 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 corre. ¿Llego aquí? No ha hecho ni mucho menos lo que yo quería, ¿vale? En esta parte, claramente. Además, ahora me van a hacer bullying. Entonces no voy a poder salir de aquí nunca. Voy a empezar a disparar por la cuenta que me trae. ¿Vale? Pero fijaros que algo me he dejado. No está funcionando. No puedo conseguir pasar por aquí. No pasa nada, ¿vale? Con paciencia lo vamos mirando. Entonces, lo primero que quiero saber es, y esto es lo mismo que haría, ¿no? Si estuviese aquí metido. El jump level está, como decíamos, ¿no? Voy a ponerlo, esto es un cachondeo. El next level gate tiene el jump level script, tiene su collider, está en la capa default, que es la misma capa. Este está en la layer Zanabot y este está en la capa default, que es donde están, por ejemplo, las cosas con las que puedo chocar, ¿no? Como los árboles y como la ciudad. Entonces esto parece correcto, la capa en la que está. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente lógico, ¿no? Es voy a hacer un debug.log en algún sitio para ver qué funciona. Ah, amigo, hay otra cosa que me falta que es importante. ¿Os acordáis cuando aquí en el build settings he dicho que tenemos que añadir las escenas? También es importante añadir la escena aquí. Si no, ¿vale? El scene manager no sabe las escenas que hay. Entonces vengo aquí, escena, sample scene, y le digo add open scenes. Perdón, level 2, add level 2, ahora sí, ¿vale? Y fijaros que le pone un número, 0 y 1. Este 1 es el número que estaba buscando en el método, ¿no? Cuando me decía, no, es que quiero un número. Vengo aquí, le damos a play, nos quedan 9 minutos. Vamos, Víctor, tú puedes. Perfecto, entonces, disparo, me cargo esto, me cargo esto, me cargo aquello y a correr. Corre. Huye, huye, huye. No. No ha funcionado una vez más. ¿Por qué no ha funcionado? No lo sé. No pasa nada. Como no lo sé, me vengo aquí. Y lo primero que quiero saber es, oye, está saltando, es decir, esto llega aquí. Vamos a hacer un debug.log. Y el debug.log más conocido de la historia es un... Hola. Hola, esto está funcionando. Y después quiero saber si este if funciona. Entonces, debug.log. Esto no lo reconocerán muchos programadores, pero esto lo hacemos todos, ¿vale? Hola, 2, ¿vale? Y vamos a ver a dónde llegamos en esta parte. Pero esto, cualquier programador honesto y decente, esto lo hace. No, nunca lo dirá, ¿vale? Pero os aseguro que lo hacen. Nos dicen en el chat, si en el exe te caes de la ciudad, ¿qué pasa en tal? En Unity te caes, en el exe también, ¿vale? En el exe pasa
Exactamente lo mismo, pero con mejores gráficos y más rápido, ¿vale? Porque aquí tienes menos programa alrededor, pero en el Exe también te caerías. Si vas al otro lado de la ciudad, perderías, ¿vale? Bueno, perderías, caerías y punto. No hace nada, ¿no? Vale, entonces me vengo aquí y fijaros que este colisionador no funciona, ¿vale? Es decir, estoy aquí metido, estoy claramente cruzándolo, espero, ¿vale? Entonces, no parece que este colisionador esté funcionando en absoluto, ¿vale? En esa parte. Voy a coger un segundo, mientras hago pruebas con esto, voy a irme al coche y aquí que tiene el spawn coronavirus, pero bueno, voy a desactivar el coche entero, ¿vale? Para que no me molesten las cosas en esta parte, entonces vamos a volverlo sin que yo banque el coronavirus, vamos a debuguear cuál es el problema. Como os digo, ¿vale? Esto siempre lo hago en vivo y estas cosas me pasan a mí también. Cuando yo hago esto, ¿vale? Esto me pasa constantemente cuando programo. Hago algo que creo que va a funcionar, no funciona, tengo que mirarme por qué, ¿vale? Entonces, uno de los motivos por los cuales hacemos esto en tiempo real es precisamente por esto. Entonces, por algún motivo, ¿vale? El Next Level Gate, que debería estar aquí, y esa es la otra, ¿no? Quiero mirar que realmente está aquí. Cuando yo cruzo, y vamos a cogerlo, vamos a meter aquí, voy a poner el game al lado de la escena. Entonces, fijaros lo que he hecho, ¿vale? Puedo ver el juego corriendo en tiempo real y puedo ver esta parte. Entonces, lo voy a coger, lo voy a poner incluso más grande para que tengamos súper claro que ese no es el problema, ¿vale? Entonces, lo voy a colocar aquí. Y vamos a colocarlo de tal forma que estemos totalmente convencidos de que lo estáis cruzando, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí, ¿vale? Lo estoy viendo esta parte. Entonces, vengo aquí y esto claramente no funciona, ¿vale? Este colisionador no funciona. Si le quito East Trigger, por ejemplo, fijaros que ahora estoy chocando contra él, ¿lo veis? En esta parte. Entonces, cuando no lo tengo como un East Trigger, aquí sí que está funcionando en esta parte. Entonces, eso me dice varias cosas, ¿no? En este punto. Está funcionando porque sé que me está dando errores, ¿vale? ¿Veis que abajo me da errores? Es decir, aquí el East Trigger sí que funciona, pero querría que funcionase con esta parte, es decir, con el colisionador esto tirase. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que me he equivocado de método, ¿vale? Y ahora me he enterado de lo que está pasando. Aparte de que esto falla, ¿vale? Y nos está dando un error, que menos mal que el error no funciona, y nos dice que el empty string, o sea, hay algo aquí, ¿vale? Que no está funcionando como debe. Pero lo que sí sé es que llega a hola y a hola 2 cuando le quito el East Trigger. Y es que he puesto on collision enter, ¿vale? En esta parte. Y hay otras posibilidades. Yo aquí, por ejemplo, si os acordáis, tenía on collision enter. Pero hay otras, ¿vale? Hay otros métodos. Entonces, uno de ellos, si no me equivoco, se llamaba on trigger enter, ¿vale? Porque esto es un trigger. Entonces, on trigger enter es lo mismo, ¿vale? Funciona igual, pero el concepto es distinto. Yo quiero entrar un área que es un trigger, no quiero chocar contra ella, que es lo que hacía el collision, ¿no? En esta parte. Entonces, ese era el primer fallo, seguro. Vamos a guardarlo. Se ha quedado Zanabok guiñado en este momento. Voy a guardarlo, ¿vale? Estoy intentando recargarlo ahora, ¿vale? Vamos a darle. Y ahora sí que debería tirar. Pero no lo sé, vamos a ver. No parece, ¿no? ¿Por qué? Lo he guardado, sí, on trigger enter, collision. Debería ser correcto esto. Vamos a quitarlo esto. No me hace falta ya. Y aquí en el load scene le voy a dar que directamente vaya a 1, ¿vale? Que sé que es el número de la otra. Luego me preocuparé porque no funcionaba lo del número, ¿no? The message parameter has to be a type of collider. Vale, vamos a buscar un segundo. El on trigger enter tiene un collision. Vamos a ver. Vamos a pararlo. Pero por aquí algo no estoy usando como debo, ¿vale? Ya os digo que improvisar es lo que tiene, pero la vida real es así. Vamos a cogerlo. Venimos, nos lo cargamos y seguimos. Pom, 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 pom. No os preocupéis que lo vamos a conseguir. Script error, ¿vale? Nada más lanzar, ya me ha dado el tipo de message. Parameter has to be of type collider. Vamos a googlear este mensaje. O de hecho, mejor vamos a hacer un ejemplo de un enter collider en Unity. Lo mismo, ¿eh? O sea, insisto, hago lo mismo que haría si estuviese programando yo solo en casa. Unity on enter collider. Vamos a ver si encontramos un ejemplo de esto, ¿vale?
Jope, me va internet estupendísimo, como veis. Ostras. Me he quedado sin internet, estoy emitiendo, espero que sí. Collider, on trigger enter, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver si lo encontramos. Parece que el parámetro no va a ser del tipo que toca, ¿no? En esta parte. Entonces vamos a ver si encuentro el trigger. Primitive on trigger exit, collider other. Vale, es un collider lo que tiene que haber dentro, ¿vale? En trigger enter, collider other. Ok, pues ya sabemos algunas cosas interesantes de esto. Y es que esto, ¿vale? Estoy poniendo aquí un collision y él espera un collider. Entonces esto, para empezar, ya es un problema, ¿no? Claramente. Ahora, este collider, ¿vale? Ya parece ser el otro collider, ¿no? Es decir, el que nos estamos chocando con. Es decir, que realmente, si yo le doy a call.gameObject, aquí yo debería poder comparar directamente con él, ¿vale? En ese punto. Entonces, eso para empezar. Ahora, vamos a venir aquí. Perdón, no aquí, aquí. Y vamos a probarlo. Vale, clear. Yes. Y ahora, evidentemente, fijaros lo que acaba de pasar. Ha hecho exactamente lo que sabíamos que iba a hacer. Nos ha llevado al mundo, ¿vale? Al mundo 2. Evidentemente, aquí no hay nada más que lo que le he dicho, ¿vale? Solo está la cámara, la dirección y el plano. Por no estar, no está ni Zanabot con su controlador. Aquí no hay nada, literalmente. Entonces, tengo varios problemas, ¿no? En esta historia. Y es que me gustaría llevarme a la otra escena algunas cosas que son importantes para mí. ¿Qué me gustaría llevarme? Como muy poco. Como muy poco me gustaría llevarme. Pues el Canvas, el Game Manager, al mismo Zanabot, a la ciudad, listo. Y tengo varias formas de hacerlo. Voy a venir aquí y voy a crear varios prefabs, ¿vale? Voy a crear un prefabs que a este Canvas, por ejemplo, le voy a llamar UI, ¿vale? La interfaz de usuario. Entonces lo voy a convertir en esto. A la cámara, ¿vale? Que también tiene un script de cámara follow. No quiero tener cualquier cámara, yo quiero tener mi cámara. Entonces lo voy a convertir también en un prefab, ¿vale? Pero a Zanabot quiero que sea el mismo que teníamos antes en esta parte. Y además de eso, ¿vale? Pensad que el Game Manager, que está aquí también, que es el que cuenta los puntos, también tiene que venir conmigo a la otra escena sin hacer eso. Entonces, me voy a ir a la otra escena, al level 2. Voy a quitar la cámara porque no lo necesito. Y voy a colocar mi cámara, la que yo he creado, que sigue a Zanabot. ¿Vale? Y voy a crear también la UI, la que yo he creado, que tiene ya las cosas encima, ¿no? En esa parte, y que aparecen con sus puntos y todo el rollo, ¿verdad? Entonces voy a crear la UI también. Vamos a verlo un segundo, vamos a probarlo. Lanzamos. ¿Vale? Vamos a poner aquí el juego en grande otra vez para verlo. ¿Vale? Y ahora sí, estoy viendo esta parte. Luego veremos por qué cuando en la pantalla pequeña no lo veía. Pero ahora ya tengo mi cámara y tengo mi Zanabot. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que Zanabot no se destruya. Es decir, que no vaya, ¿vale? Que pase tal cual estaba al siguiente nivel. Y para eso, y aquí es lo último que os voy a enseñar hoy, es voy a venir aquí a Sample Scene, ¿vale? Y voy a venir a Zanabot y voy a hacer dos cosas, tanto en Zanabot como en el Game Manager. Voy a abrir el script de Zanabot, assets, scripts, Zanabot controller, y en el start le voy a decir que haga algo muy importante, ¿vale? Que es don't destroy on load. Y es, cuando cargas una nueva escena, no destruyas a quién, a mí, ¿vale? De hecho, a mi GameObject, no lo destruyas. Y lo mismo voy a hacer con quién, con el Game Manager. Entonces, el Game Manager tiene un script, ¿vale? Que si os acordáis era el Scorekeeper. Y quiero mantenerlo. Quiero que vengas conmigo a la siguiente pantalla. Entonces voy a hacerlo también. Un don't destroy on load. This.GameObject. Ups. This.GameObject. Tom, tom, que he hecho mal. Una G mayúscula que no es. Vale. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vengo aquí. Se guarda. A ver, que tengo el chat de desatendido. ¿Se ha cortado? ¿Me seguís viendo?
Espero que sí. Esto que se ha cortado ahí un momento, no sé si se ha cortado para todos o solo para Nico, pero espero que me sigáis viendo ahora mismo. Entonces voy a venir aquí, voy a matar los árboles. Fijaros que he desactivado el coche, sigo teniéndolo desactivado para poder probar el cambio de pantalla, ¿vale? Entonces llego, mato lo que sea, evito las cosas, hago cosas chulas, llego y me paso aquí. Y fijaros lo que ha pasado, ¿vale? Ahora, efectivamente, ¿vale? Zanabot ha venido, la cámara ha venido, pero la cámara no ha sabido encontrarme, ¿vale? ¿Por qué? Porque Camera Follow no tenía a alguien asignado en el script. Veis que tenía un player aquí. Entonces no sabe a quién seguir, ¿vale? Este Camera Follow, porque no le hemos asignado el player al que tenía que perseguir. Y además de eso, Zanabot ha aparecido en la posición que le ha aparecido, ¿no? En esta parte. Entonces hay todavía bastantes detalles de cosas que tenemos que hacer. Pero lo importante es que ha venido con nosotros el Game Manager, ¿vale? Que lo mismo tiene un problema, es decir, no ha sido capaz de encontrar el score text y por tanto no está poniendo el score. Y fijaros que a Zanabot le ha pasado lo mismo, ¿vale? Es decir, no ha sido capaz de encontrar, a pesar de que está aquí, no ha sido capaz de encontrar la referencia al bullet text. ¿Por qué? Porque no está pensado para saltar junto con todo en esta parte. Entonces, hay varias formas de arreglar esto, ¿vale? Una es saltar con todo, otra es reasignarlo cuando salto y veremos algunas estrategias en el próximo sitio. En el próximo capítulo, ¿vale? En el de la semana que viene. Pero veremos estrategias distintas para hacer esto un poquito mejor en esa parte. Finalmente, vamos a guardar el proyecto, ¿vale? Como os decía, hoy hemos hecho bastantes cosas. Hemos aprendido Event Managers, hemos aprendido a cómo hacer lo de la recarga, cómo tener un contador en las balas. Hemos aprendido algo más sobre Colliders, hemos aprendido cómo cambiarnos de escena y crear varias escenas en nuestro proyecto de este punto. Como os digo, voy a reactivar el coche, importante, que eso ya no se va a olvidar. También hemos aprendido, como os acordaréis, que los enemigos se muevan hacia nosotros. ¿Vale? ¿Faltan cosas? Por supuesto que sí. Faltan muchas cosas para que esto sea un juego. Pero nos vamos acercando cada vez más. Así que voy a dejar, mientras tanto, mientras juego un poco con esto, ¿vale? Voy a dejar que me hagáis las preguntas que queráis en el chat antes de cortar. Y no os vayáis muy lejos porque, ¿vale? En un rato va a estar Román con nosotros y nos va a contar que a lo mejor podría ser un hacker y no lo sabes. Tendremos que mirarlo. Tendremos que mirarlo. Así que nada, me quedo un par de minutillos jugando a esto y contadme por el chat si tenéis alguna pregunta. Si no, hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado el curso de hoy y que os mole el avance que está teniendo Zanabot versus Coronavirus y que cada vez está más y más completo. Preguntas por el chat si las tenéis. Última oportunidad. En ese caso, os dejo por aquí con el Zanabot jugando. Y chicos, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.